parte costera de Chile. Villa, Hong Kong, Valparaíso. Les voy a mostrar un poquito de campo. Este año pasado que pudimos hacer una escapadita que nos echamos otra vez. Bueno, como ya saben, conocimos a Quillota. Espero ya hayan visto el video. De todas maneras, igual aquí arriba en la cajita le dejo el link para que puedan revisar y mirar y comentar este video. Después de pasar la noche en Quillota, nos fuimos en la mañana siguiente por la ruta 64 hacia Concón, Viña del Mar y Valparaíso. De allí hasta allá, a llegar a Viña, eran 36 minutos aproximadamente. Pero como saben, nosotros estamos parando en cualquier lado y siempre se nos alarga un poquito más el viaje, porque vamos a conocer. Espero disfruten igual como nosotros, tanto de los paisajes, la carretera, todo lo que vemos alrededor, porque hay vistas hermosísimas. Por supuesto que no es lo mismo estar pasando en el momento y ver los colores en el momento que verlos por aquí. Pero así les enseño un poquito de todo lo que hay por estos lados para que podamos disfrutarlo todos juntos. Vamos ya preparados con un refrigerio, agua y por supuesto protector solar. Así está el día un poquito opaco, siempre hay que protegernos la piel. Esperando que mejore un poquito el día, ya casi vamos entrando a Concón. No vamos a colocar nada de filtros, no vamos a colocar que se vea todo más bonito. Solo quiero que disfruten y vean cómo es de verdad Chile. Son playas frías, frías, el clima frío. Y eso que estamos en primavera, esperamos regresar de nuevo en verano y poder disfrutar de un día más claro. Concón, ciudad comuna costera del centro de Chile. Pertenece a la región Valparaíso. Concón, el origen de la palabra tiene dos sentidos, la cual es, la primera se relaciona con el canto de las lechuzas por la noche, Concón,
y la segunda la palabra de origen mapuche, co, que significa agua. Le queda muy bien cualquiera de las dos. Estamos en el malecón de Concón, pero hace frío. Oh, miren esto, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hay mucha niebla. Está todo nublado, nublado. Mire, aquí están preparando las tablas de surfboard. ¡Qué fino! ¡Oh, qué fino, qué fino! ¡Oh, las gaviotas! ¡Sí, éxito, éxito, éxito! El pueblito aquí. Estamos, sí, miren, ya recién llegando, apenas entrando. Encontramos esto, el malecón, tiene su estacionamiento, bonito aquel restaurante allá arriba, con vista al mar. Estamos, aquí estamos. Pero ¿qué vamos a hacer? Buscar la arena. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Está fría el agua! ¡Sí, está fría el agua! ¡Rico, rico, rico! A esta hora están tocando el agua del mar. No son muy claritas el agua, pero... ¡Ah, sí se puede! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Rico! Y ven cómo es el color del mar. Está helado. Esta es Playa La Boca Surf. Existen escuelas de surf aquí, por eso tenemos tantas personas con las tablas y venden también los equipos que se usan para esto. Avanzamos, vamos a conocer un poquito más adelante. Nos dijeron que da Playa Amarilla y vamos a llegar después a Viña, y así vamos conociendo un poquito de cada lugar y aprovechar el día. Recuerde, son escapaditas que nos damos en los días libres, porque como trabajamos nos da chance de podernos sentar y disfrutar completo de algún lugar. Miren el
malecón, un gran malecón, bellísimo esto, miren cómo se ve. Concón. Allá se ven los grandes edificios que no pueden faltar. Miren. Qué rico se siente ya el olor a playa. Sí, miren, tenemos alrededor. ¡Ay, miren, tan bonito! Muy bien, a mí, aquí estoy. Esta es Playa Amarilla, donde pasamos el malecón. Aquí precisamente está dando el Google Maps y ya nos dijeron los carros que están de regreso que teníamos que darnos la vuelta y regresar porque hay un accidente y no hay paso. Entonces no pudimos seguir por toda la parte costera. Puesto no desaproveché la oportunidad de hacer aquí el pequeño video donde se encuentran gaviotas y pelícanos, como en un muelle donde encontramos también variedad de barcos grandes y pequeños. Y el olor de playa. Al avanzar por el desvío, nos hemos entrado a las calles donde encontramos parques, árboles grandes, calles limpias, una tranquilidad. No sé si será porque es fin de semana o siempre será así, pero muy bonito. De todas maneras, coméntenme aquí cómo es durante la semana todas estas calles de confort para conocer más. Concón es una comuna de turismo con mucha variedad, donde se encuentran las dunas de Concón. No tenemos chance de pasar ahorita, prometemos que vamos a regresar y que esté el día más claro para disfrutar mejor de los paisajes y así poder verlos juntos. Volvimos, ya volvemos otra vez aquí, a la parte costera, donde se ve el mar. Llegamos a Viña, Parque del Deporte. Mira, está espectacular, se ve hermoso. Su estacionamiento, por supuesto.
sus palmitas, sus edificios allá, muy organizado, tienen sus ciclovías. Playa del Deporte, Viña del Mar, una ciudad turística conocida por sus jardines, playas y altos edificios, conocida como la ciudad del jardín, por estar rodeada originalmente por grandes áreas verdes y extensos jardines. Ya iremos más adelante a conocer estos jardines. Arena, arena, arenita, arenita y playita, mira. Rico, rico, rico. Sabroso, bonita vista. Esta playa es no apta para bañarse porque es muy honda. Pero mire, se viene a pasar en familia. Allá está. ¿Qué significa Viña del Mar? Viene de la colonia porque es la zona que era Quinta San Francisco, hoy Palacio Rioja. Había plantaciones de viñedos que comenzaron a recibir el nombre de Viñas del Mar. Quien no se queda en nuestro paseo, el primero que se sube al carro, también disfrutando de todo y conociendo Chile. Mire lo que encontramos aquí. ¿Qué les he dicho? ¿Qué debemos hacer? Por favor, evitemos esto. No debemos dejar la huella humana. Siempre lo hemos repetido. Vamos a tratar de recoger todo lo que hay por aquí cerquita y lo vamos a botar. Porque esto no puede estar pasando. Tan linda la gaviota. Están disfrutando también. Mírenla. Qué bonita. Ya están pegando más fuerte las olas. Aquí sí se nota un poquito más clara el agua, más azulita, más azul oscuro adelante, allá atrás. Mire, así se ven mejor los... Ya está mejorando el clima, ya nos está saliendo el solecito. Mira. Vamos bien. Allá sí se ven ya los barcos. Qué bueno, mire. Muy bonito. Miren, estoy mostrando todo, 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 miren. Miren. Miren, lo que hay que ya les había comentado de las luces, colocan las flores ahí. En Materos, lo hacían allá, lo vimos en Quillota, por cierto. Ahí les dejo el link. En esto aquí arribita para que ustedes vean cómo se ve el paseo que hicimos en Quillota, muy bonito también. Y las palmas, miren las palmas, aquí estamos, en los alrededores, avenida, edificio, playa, sol, qué lindo. We'll be right back.
Bueno, llegamos al famoso reloj de Villa del Mar, el reloj de flores, donde no puede faltar la postal. Estamos aquí alrededor, es un parquecito, como una plaza. Allá al fondo está el mar, un malecón también pequeño. Por aquí tenemos los vendedores, las avenidas. Esto queda en plena avenida. Yo pensaba que esto era otra cosa, como más tranquilo, una parte más grande, pero no, es algo pequeño. Tenemos aquí las flores, bonito el paisaje. Tenemos famosos personajes disfrazados allí para las fotos de los pequeños. Y bueno, ya me voy a tomar las fotos, ya me la voy a tomar. Por supuesto que aquí marca la hora. Pensé que era un adorno, hay que venir a conocer, por eso es que está personalmente, marca la hora. Son exacto aquí las 3 y 10, mire cómo avanza la aguja del reloj. Espectacular, muy bonito, muy bonito. Es un reloj jardinizado que se encuentra a los pies del cerro al castillo, de razones algo pequeño. Está frente al balneario Caleta, que fue la playa que mostré ahorita, que está ahí al fondo. Abarca uno de los atractivos turísticos construidos especialmente para darle la bienvenida a la ciudad del jardín a los participantes de la Copa Mundial de Fútbol en el año 1962, que se jugaría en esta ciudad. Seguimos avanzando hacia Valparaíso, una parte donde llegamos solamente y le dimos como a la vuelta donde nos llevaba la vía, aquí pegada al mar, donde vimos la parte costera, y de ahí nos regresamos por otra calle tranquilamente. Primero Valparaíso, un lugar donde se ve muchas industrias, aparte de eso, un poquito más agitada que Viña. Y bueno, pues decidimos solamente dar una vueltica así y regresar a buscar dónde comer, porque ya teníamos mucha hambre y queríamos comer y descansar para regresar. Se nota ya que cambió más el clima y se ve todo más clarito y mucho más bonito. Pasando por una de las calles Valparaíso, de verdad un poquito agitado, y ya como estábamos, decidimos volver otro día y conocer mejor a Valparaíso. Bueno, ya después de haber almorzado, he estado con la familia, he compartido un buen rato en un descanso, relajándonos, hemos decidido regresar a Santiago por la ruta 68 y aquí vamos por uno de sus túneles. Gracias por llegar hasta el final de este video. Comparta, suscríbete y dale like. Y así podrás ver muchos más videos de Mamá por Siempre. Chao, gracias.